Bon dia. Pedro, mucho dinero. Collons, Joan. No, no són bromes, eh? Pedro, ¿cuánto ves con esto? Bona peça. No ve, esta es mi novia, ¿eh? La tecua, esta sería la quinta mujer. Me he casado tres, cuatro. Ya es suficiente. Yo ya me he divorciado una vez, ya no me caso más. Dos, no puede ser. Dame los 2 euros, reina. Venga, lléveselo por 2, venga. Me ha ganado hoy. Es que el bañador... No, porque es que se llevan así, debajo de la barriguita. ¿Qué dice? Lo igual que yo, lo que yo voy a apretar, porque llevo el vaquero. Está más delgadita. No crea, peso 60 kilos. Gracias, cariño. No hay nada. Hola, son de Francisco Porcel, son de Palma de Mallorca, del barri de Jonquet, però és edat d'una família de pescadors humil. Dime. Apretado. ¿Qué número tiene? 36, M'he vist obligada a venir en el rastro amb el meu germà, que ja fa anys que se dediquen a això, per poder treure un parell de duros, almenys per mantenir-me, perquè la veritat és que tot me va fatal. És poc el que traiem, però almenys això mos serveix per olvidar moltes penes, aquí mos ho passant bé, de vegades ve un guitarrista i mos posam a cantar, perquè, claro, és que si no tot aniria loco, sempre ficat dins que teva. Hi ha dies que jo he fet 14 euros, hi ha dies que n'he fet 25, això depèn de... Perquè, claro, la majoria de gent sud-americana o d'altres bandes que no, tampoc no tenen mèdits econòmics, estan pitjor que nosaltres. El meu germà ja fa que 30 anys que està per aquí. Ell té el paper de permís de l'Ajuntament i 3 setmanes venen a vendre i una descansa. I és per donar pas a un altre venedor. D'aquesta manera, d'una forma rotativa, van ajudant a tots els que ho necessitem. Que hoy no me ha costado. No tenía sueño. Ya, estáis. Manchada. Ahora una empanada de ternera y una Coca-Cola. Hola, preciosa.
I que va tan guapa avui. Home, és que va tan guapa avui, que pareix una nina de 15 anys. Ai, que bé. Parece una niña de 15 años, mírala, con sus coletillas, qué guapa ella. Es otra vendedora. Venga, anímense. Barato, barato. A lo mejor esto tan antiguo, vaya a ser usted a saber lo que vale. 5 euros todo, venga. No, me gusta más el oro, pero bueno. No, pero es que ahora ya, es que llevo mucho, ya me he parado. Tengo el garaje que no puedo entrar por la puerta. ¿Qué? ¿Otros tienen vídeos peores que comprar? Este ya está bien. Cuando compras, es que está todo a punto de vender. Pero tienes que vender tú. Le hago un regalo, ¿eh? Porque estos botijos ya no se usan. Digo, ya no se fabrican. Bueno, jo també me dedico en el teatre i ara he fet 3 bandes, La Lola de los Puertos, que és una obreta molt divertida, que cant, representa una flamenca, canta Ay pena, pinta pena, La zarzamora, que és d'una flamenca que està cantant damunt d'un escenari i ve la mort, que en aquest cas és en Manolito, perquè només estuam ell i jo, a cercar-me damunt l'escenari per dur-me amb ell. I jo li dic, però jo no, som molt jove, no m'he d'electrocutar tant, som micro, com m'has dit. Entonces ell me diu, bueno, jo li cerc perquè me digui de què està ell més interessat i me diu que li agrada molt i que està molt enamorat de na Rafaela Carrà. Entonces la meva estratègia és, estem que li faig cantar New York, New York, me'n vaig i me faig un canvi de roba, me poso una peluca i surt cantant, explota, explota, m'explota, i ell quan me veu, se pensa que són de Rafaela i se queda totalment enamorat de jo. I me demana, i on és la Lola de los Puertos? I jo li dic, se n'ha hagut d'anar a l'esport del CUD i actuar, però m'ha dit que m'haurà deixat unes encimades pegades en el Barón de Pino Pare, Can Joan de Saigo, o sigui que ja me n'aporem anar. I d'aquesta manera, en vez d'enganar-me a ella, jo i d'un-me a mi, pues el m'endut jo a ell. En la tienda no me hago por ahí. Al final me voy a tener que fumar un cigarro viendo tu cara bonita. Tú puedes coger lo que quieras, ¿eh? Estos son soldadores de plomo y todo, ¿eh? Antiguos. Estos son soldadores antiguos de los años 40, 50. Son muchos años allí vendiendo. ¿Quieres una bolsa, Tito? ¿Quieres una bolsa? Toma, échate lo que quieras. Todas, dame 2 euros, hala. Oye, si una caja ya lo vale, hijo, dame 10, ¿está bien? No, no, vale, vale, déjalo, déjalo, ya eso, así no, y los tornadores igual. Son muchos años, ¿eh? Esto es de hacer los libros y todo eso. Esto es antiguo de los libros. Esto es de los años 50, 60. Es muy difícil entenderlo. Hay cosas que no se las conoces y hay otras que sí. Usted sí, porque usted lleva ya, me parece, ya los 45 años, 50 que por ahí anda. Los 45 o 50 años viene usted aquí ya. Porque aquí por los más viejos que hay ahora mismo, el chato, yo y los demás nada, casi nadie más. De los años. ¿Qué se ponía ahí? Y se pone que vende muebles y muebles. Es el chato. Vale, vale. Es el más antiguo que uno, ese vino conmigo. Bueno, conozco desde que estoy en Palma. Thank you.
mire que tenía 14 años en el mercado y la gente, pues en tanto tiempo, pues me iba reconociendo hasta ahora que tengo 77 años. Toda mi vida he estado vendiendo aquí en el mercado este. Hemos conseguido porque vamos por las casas, nos llaman y estoy puesto en el diario, nos llaman la gente y compramos por las casas. Y muchas casas me lo regalan. Tengo a mis hijos, tengo a mis nietos que están acostumbrados aquí conmigo. Porque ahora esto lo lleva mi nieto, ¿me entiendes? Yo le ayudo a mi nieta ahora porque tengo muchos amigos que me aprecian y como me aprecian, viéndome a mí, pues me compran para él. Y es por eso. Yo le echo una mano a mi nieto ahora. Yo tengo 44 nietos y 8 hijos y ninguno gana un puto duro. Nos mantenemos de esto y la poca chatarra que recogemos por las casas que nos tiran. Si no, de aquí no comeríamos. Esto se está perdiendo por completamente. Ha venido uno reforzado. Y paso para que quita la silla del papá. Aquí le falta unas maderas que están aquí. Están las maderas ahí, ¿eh? Ya te digo. Ya venimos, la toma de la cuenta y ya está. Es que no está bien puesto tampoco. Hay que. Es el sitio. Esas maderas son suyas. Venga, vale. Hay sofás también. Vale, tú me llamas y te la vaciamos cuando tú digas. Tú me llamas y dices, Antonio, ven que... Vive en Alcorno. Ven, antes sea lo que pituque. Vamos allí y te la vaciamos toda. ¿No comprendes qué te digo? Sí, sí, sí. Más, tú sabes que no habrá pegado con nosotros, ¿no? No. Ya hace muchos años que nos conocemos y es por eso. Y ya está. Vamos a vaciarla toda, ¿me vale, no lo que tienes tú que quieras. Quedar, tú me dices, mira Antonio, esto y esto y esto, llévatelo, cojo yo y te lo quito del medio. Si lo queréis desmontar y claro, los farolillos, sí, parte de farolillos. Tú y todo sabes esto. Que ese trabajo lo hacemos nosotros. Está nuevo, está ya nuevo. Está. Todo. Lo desmontamos todo. Entiendo. Tú pruébalo. Tú pruébalo. Esta casa se vende. Es un sitio muy tranquilo y tiene de todo. Y el precio es bueno. Ah, pues porque yo trabajo muchos años con la familia y yo he hecho fotos, yo estas fotos las he hecho yo también. Y bueno, entonces pues yo la ayudo a venderla. Ah, este, 5 euros. Si no la vende, me la dejan, para mí. Bueno, mira, es muy divertido. A ver, escúchame que te diga. Esto es una broma. Ten cuidado que está loca, está loca. Esto es una broma, no que me la regalen a mí. Que no la estoy vendiendo en el baratillo. Estoy vendiendo en el baratillo lo que son los cuadros. Pero esto se ha girado con el viento, que también llevo la fotografía del chalet. Y como un señor me ha dicho que quería ver la que le interesaba, que se lo iba a pensar. Entonces esto me ha animado un poco. Yo digo, pues entonces ahora en vez de poner las fotografías de los cuadros, voy a poner la casa. Vendo los cuadros. Los cuadros se venden o todos juntos o separados. Pido 60. Lo he bajado a 60. Plata, sí, es plata. Sí. Toma, sí. Dos años para conseguir el cartón, pero por fin lo hemos conseguido. Y a ver si hay suerte hoy y vendemos algo, porque... Está muy duro. Antes de ir a hacer el tonto por ahí, más vale levantarse por la mañana y venir a vender, en que sea cuatro trastitos. Cada persona
creo yo que tiene su propia intimidad y no tiene por qué nadie enterarse cómo se llama fulanito, cómo se llama menganito, porque esto es una necesidad. ¿Quién sabe si el día de mañana tienes que coger tu cuadro y venir aquí a venderlo? Y te exijan, digo, yo no, aquí no puedes vender porque tienes que tener esta documentación. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Durillo, duro, duro. ¿Qué, cómo va el martillo? Duro. Euro, 50 céntimos, euro, 50 céntimos. Alguna cosa de 2 euros, alguna de 3, pero de 3 ya es decir, madre mía, he triunfado. Yo dije una, ¿lo he puesto dónde? ¿Cuánto vale? Digo, ¿qué dice? No, no, ejemplo, te dejo, te vas a. Anda, ya, se vaya. Vete con tingue. Diariamente, gente que, no, no, que se busca la vida honradamente. Mira hoy, llega uno, se pone. Llega para todo, el papel, no tengo papel. Eso a costa de tu cosa te va. ¿A quién le ha pedido permiso el ayuntamiento para que pongan estos dos o tres cachorros? Para que vengan aquí a investigarnos, a ver. Tú no tienes el cartón y no puedes vender. Y justamente en la miseria. No se pueden ir por ahí, yo qué sé. Si por decirte, se van a mil sitios, ¿no? A buscar. A ver si me entiendes. Sí. 100 euros para tener un chapatri entre los que usas, ¿no? ¿Entendés? Y si el santo quiere tu gueta, pues se ve televisión 10 euros, que son de uno, no miren si os agrada o no. Compren tu gueta per vestir el seu pis. I claro, això ha estat un canvi brutal. Abans tu cercaves una romana guapa, un mapa no sé què, un quadre no sé què, un llibre vell, tot això ho hi trobaves. Què ha passat? Que això ara fuit aquí. Perquè es compra de la fuit, es compra del que podria pagar això, ja, tampoc no ve aquí. Això, per molta gent, els dobles que puguin treure avui, doncs és una gran ajuda per passar la setmana. Per molta gent. Pensions no contributives petites que complementen, gent que aquí ha, ocupes, n'hi ha, per allà, aquí hi ha un parell, són ocupes directes, vull dir, famílies desestructurades, que d'això, no vull dir que en visquin, però s'ajuden. Cosa que abans era més un hobby. O sigui, és veritat que fa estona era més hobby. Nosaltres intentant ser un poc escrupulosos i la part sentimental va un poc a part. S'empleia qualque pip, però va a gust dels consumidors. És a dir, nosaltres tenim les llistes, procurem si, seguir-ho, perquè si no seria un desastre. És que tu, si tu tens fam, els pròxims dissabte vendràs aquí a veure si pots muntar i gallar. Si no, la funció quina és? Pues, per desgràcia, que no muntin, perquè si no, no tindria aquest sentit intentar d'un cert ordre. Hoy voy muy recuperado hoy. La semana que viene a ver si recupero. Sí. Al mes, de verdad, el mercadillo no me llevo tan bastante. A lo mejor me puedo sacar 50 euros. A lo mejor menos y a lo mejor un día ganaría 2,50 o 3,50 o 5 euros. Pero yo aguanto y no protesto. Tampoco no me va a venir todo el mundo aquí a robar. No venimos a trabajar, no hacer rico, a veces sobrevivir. Bueno, estaba dando una vuelta para ver si conseguía algún radiograbador para tener en casa como reliquia, ¿no? Algo antiguo. Y de paso ver cómo la gente se va ganando el pan. Hola, hola, hola. A falta de tortas. He encontrado, he probado algunos aparatitos y bueno, algunos están para comprar, otros no. Si tú traes pilas, por ejemplo, puedes probar el aparato. Y si no, hay un local donde te alquilan por 50 céntimos el enchufe y conectas a 220. Lo digo porque són de les germanetes dels pobres, de General Riera. Per ventura jo devia tenir 10 anys, o sigui, dels anys 60 o fins i tot abans. I en aquell temps ho duien les monges i tenien molt pocs medis, dinaven molt. Hi havia molta misèria, la veritat. Hi eren unes sales immenses, com se veu aquí a la foto, on hi havia la part dels homes i la part de les dones, on estaven plegats. I així van fer les senyalades i anava al governador civil o autoritats, no? I feien la mica de festa per les persones majors que hi havia llavors, que tot era gent sense cap recurs. Una meravella. Jo me les enduria totes, si pogués.
brodadores mallorquines, gent que fa ball mallorquí, després d'aquest torero. Jo no sé, però a mi m'ha dit que no molt de què estava. Són una preciositat, és una pena que tot això acabi un baratillo. Me recorda la meva infantesa, Casa Pradina, Castillo, tot això em fa il·lusió, no? M'agrada recuperar-ho. Mira quines dutxes rotes he comprades ara. Són dutxes rotes que no pesen res, és a dir, la ceràmica d'avui en dia pesa moltíssim, tot el que se fa en fang. En canvi, això no pesa gens. I me n'he enamorada. Què? I llavors, cap a la vitrina de Canostra. Que també hi ha molt delinqüent aquí, eh? Aquí con el bolso abierto no vayas. Aquí con el bolso abierto no vayas. Porque aquí cada semana nos falta algo. ¿A vosotros? No, y nosotros, pues, nosotros que convenimos a comprar eso. Cada semana nos falta algo. A mí hace dos semanas me robaron dos relojes. A este chico le han robado tres MP3. Hoy, esta mañana mismo. Y nos pensamos a veces que son choridos. No, son gente mayorcita también, ¿eh? Todos los parientes quieren ver al Señor y le cantan y le cantan y le cantan una nueva canción de amor. Yo no sé si será una paloma, yo no sé. Yo no sé si será una paloma, pero un día no me iré. Y con ella. Te roban el sitio, te roban la fiesta. Muy buena. Para alegrarte tu cara. Sí, hombre, sí, que estoy fastidiado. Ayer no que salí de casa. También te hace falta. ¿Cómo es que has vingut? ¿Por qué has vingut? Pues he vingut per mirar les coses que hi ha per aquí, de segona mà, i ja està. Sempre cercava coses de bicicleta, però ara ja estic de bicicleta. Quiero deshacerme de todo lo que tengo. Y aunque lo tengo que tirar a la basura, tengo que vaciar el piso y me tengo aquí en la residencia de Can Picador. Vaya. ¿Quieren que me vaya a mis hijos allí? No vayas allí tan lejos. Vaig a la residencia y el piso lo alquilo y pues vengo. No, porque el socoleo me los pot dir. Navaixes, tirs... Venía uno ahí a saludarme, que me había escuchado cantar. Sí, hombre, está muy pero bueno. Solamente me ha escuchado cantar. Me falta traer la guitarra ahora, que puedes grabar aquí. ¿Ese? Ese, sí. ¿Ese no funciona? No funciona. Hombre, ¿para piezas? Ese vale así. ¿La mayoría para piezas? Dalo ese. ¿El qué? ¿El otro, el Nokia? Todo sirve, espérenme que Dios sirve todo. Yo molt de coleccionistas. Aquí se colecciona todo. Cosas antiguas, curiosas, boletines.
es diu Manges, també hi ha baratilla. La Pobla. No penses que també hi ha baratilla? Hi ha un pas poble, sí. Aquí les coses antigues i això, a més. Un temps hi havia coses més antigues, ara ja s'ha perdut això, ja. No, res, ja se'n van a l'estrat, ja està buit tot. Si no, carreguen el camió, no pareix. No pareix que hi ha el camió aquí, ja ho carreguen tot. Vete, estás vacía, vete.